Saber to strike true. And now, uh, foolish child, he ignites it and kills his true enemy. ¿Qué hubo amigos de la fuerza? ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal Star Wars Figuras. Acabamos de ver un pequeño video donde estos personajes para mí fueron la gran atención. Uno, una de las grandes escenas, aunque algo, ¿cómo podría decirlo? Algo sorprendente, ya que la tan facilidad en que muere este personaje que nos tuvo tantas dudas de dónde salió, de dónde provino. Pues bueno, acá le muestro algunos detalles de la figura de 6 pulgadas Black Series. Eh, Star Wars en el cual es Snook y Kylo Ren. Kylo Ren era el nuevo villano de la saga, como había mostrado antes. Aquí tengo una figura anterior donde tengo a Kylo Ren del episodio también 7. Acá mire el de Kylo Ren con máscara. Y está el sin máscara. Vamos a incluirlo por acá un poco para que se pueda ver. Me ha costado mucho mantenerlo en pie a Snook y Snok. Y no sé si podré seguirlo manteniendo ahí. Miren, hasta el, el de 6 pulgadas me es muy difícil mantenerlo en pie. Sigamos con Kylo Ren, el de acá, que era el nuevo villano de la saga, hijo de Leia y Han Solo, nacido con, nombre, con el nombre de Ben. Así lo llamó Rey. Fue tomado como aprendiz de su tío Luke Skywalker para que se convirtiera en un caballero Jedi, pero fue atraído al lado oscuro tomando el nombre de Kylo Ren. Este personaje, como vimos en la película últimamente, la última. Eh, ben, o sea, perdón, Luke vio que tenía un lado oscuro y él como que a, él quiso como asesinarlo, pero en un último momento se detuvo, pero él se pasó toda la película y destruyó todo el, el templo y Ed y todo y se unió a Snoop. Kylo eh, tiene como maestro a este misterioso usuario de la fuerza llamado Snoop, que luego Kylo destruyó la nueva, Ed, nueva Orden Jedi. Perfecto, este Kylo, como ya lo había mostrado antes, puedo mostrar esto y las grandes articulaciones que tiene el de 6 pulgadas. De verdad, estoy fascinado con el de 6 pulgadas. No sé si tendré espacio para poder mantener todas las figuras, ya que yo soy de 3.75 y full articulación, pero estas son estupendas. Miren el, el detalle del rostro. No viene con, la, con el tajo, con la cicatriz, porque este es, como vuelvo a repetir, el episodio 7. Un gran personaje, el nuevo villano y el nuevo líder supremo. Ya saben por qué es el nuevo líder supremo, ¿cierto? Bueno, aquí aparece este gran eh, villano, el nuevo, y que nos dejó con muchas dudas, nos dejó con muchas preguntas sin responder. Especie de humanoide alienígena sensible a la fuerza. Así lo logré eh, de, de definir, en un, lo lograron definir en una página. Eh, sirvió como líder supremo de la primera orden, poderoso y hábil con el lado oscuro de la fuerza. Maestro de Kylo Ren, quien encontramos ahí a su costado. Y aprendiz desconocido. No se sabe de dónde salió. No se sabe quién fue. Nada. Snoop, <coughs> y él había sentenciado a Rey a que muera. Hijo, hizo, hizo que Kylo lo mate. Pero Ren, como <laughs> ya saben en la película, es tan fácil, tan práctico. Kylo el movimiento de que estaba usando su sable para, para poder, perdón, para mostrarle este, quiero mostrarle este sable de acá. Cuando él tiene, está moviendo el sable como para querer simular matar a Rey. Y hace que el sable de Rey que estaba a su costado en el, en el trono de Snook lo, lo enciende y lo corta por la mitad. Es lamentable porque nos quedamos sorprendidos todos. Y, Kyle, y Kylo quedó como nuevo líder supremo. Eso le estaba diciendo. Pero esta figura de Snoop. Es el detalle. Es impresionante. Vamos a voltear un poco la cámara para que. Ahí. Para que puedan apreciar más el detalle. De Snoop. Es estupenda. Esta. Yo lo recomiendo 100%. Miren todo esa, ese detalle que tiene del, la, la túnica, la, la capa de tela, lo hace tan, tan real para mí. Tiene muy buena articulación, rodillas, talones, y inclusive miren, el pie se dobla 180 grados. ¿Ven? Hace para que puedan ponerlo en cualquier posición, aunque a mí me ha costado mucho mantenerlo en pie, porque por lo alto que es, es mucho más alto que Kylo y mucho más alto que los dos, miren, que, los do, que las otras figuras. Es mucho más alto porque la figura lo, lo, lo menciona así: que debe medir más de dos metros, me supongo, porque Kylo igual es alto. Pero yo la recomiendo sí o sí. Esta figura tiene el anillo, incluso del de que yo, yo creo que esta figura lo van a, van a mostrarlo más adelante, de donde proviene, o de aquí un par de años, quizás. Pero así como ocurrió con Palpatine, que un par de años después y, eh, mencionaron de dónde provenía, quién era y todo eso, cierto. Y esto yo creo que va a pasar lo mismo con Snook. Un gran personaje de la saga, para mí me encantó, aunque tuvo poca participación, solamente estuvo sentado y usó un poco la fuerza, pero de ahí no más. Entonces, le tengo fe, le tengo fe de que más adelante quizás en el episodio 9, perdón, es que no puedo mantener las de 6 pulgadas, me cuesta mucho. Eh, bueno, entonces quiero agradecer a Daniel, Daniel, que tiene, Daniel Montesinos, que tiene un canal de, de YouTube que se puedan suscribir, lo voy a dejar en la descripción, que se llama coleccionista de Moss Isley, algo así, es yo no sé, cómo vuelvo, siempre menciono que no, 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 no tengo un buen dialecto del inglés, pero lo trato de hacer. Eh, tiene un canal, lo voy a dejar en la descripción, vuelvo a repetir, para que puedan verlo, tiene muy buenos reviews, muy, muy buenos unboxings buenas figuras y siempre aparece con su máscara de Kylo. Ahí sí lo van a poder apreciar, en el cual lo mando un saludo y espero que, que tenga muchos éxitos en su canal y quien me eh, facilitó, facilitó esta figura de Snook, se la compré a él. Muchas gracias Daniel y de aquí te mando un saludo y me encantó, me encantó, de verdad es una figura, un figurón, de verdad. Así que se los recomiendo a todos, los de 6 pulgadas, las que coleccionan. De todas maneras, este fue el, el review de Snoop y de Kylo Ren. Espero les haya gustado. Den una manito arriba y que la fuerza los acompañe, amigos de la fuerza. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Adiós.